Hola, ¿qué tal? Nuevamente te saluda el profe Marcos. Aquí esta vez recordarás que estábamos trabajando la evaluación de estudios sociales. Esta vez vamos a realizar la configuración de la misma. Por ende, presta atención porque vamos a utilizar el mismo formato que estábamos trabajando con el fin de dejarlo todo lo más posible explicado hasta esta parte de aquí, ¿no? Ya, así es la vista general. Sin embargo, vamos a ver desde lo que ya estábamos trabajando en el video número uno. ¿Sí? Entonces, perfecto. Vamos a ver ahora la configuración. Como te decía, en las opciones hay tres botoncitos, tres puntitos, por decirlo así. Dice vista previa para que veas cómo va, tema. Aquí es súper chévere porque puedes arreglarlo, tunearlo, ponerle color, un fondo. Ya, entonces, fondo de acuático, un fondo de hielo. Voy a dejar en este, me gusta. Perfecto. Eso es en tema vista previa para ver cómo va quedando. Recopilar respuestas que ya lo vamos a ver en un momento. Y aquí, en esta parte de aquí tenemos colaborar o duplicar. Aquí es colaborar si es que quieres que alguien más ingrese a trabajar, digamos. Son varios docentes y todos van a aportar. O duplicar, envías el enlace para que se duplique la evaluación y alguien más tome en referencia y le haga sus modificaciones. Configuración es lo que vamos a trabajar. Imprimir formulario, comentarios y términos, ¿no? Vamos a configuración. Aquí viene la parte importante, porque aquí tenemos estas opciones. La primera dice mostrar resultados automáticamente. Dice los resultados. Respondedores, o sea, las personas quienes hagan la evaluación, la ejecuten, más dicho, verán las calificaciones inmediatamente después de enviar el cuestionario. Es buena esta opción porque así también él se asegura cuánto sacó, cómo le fue. ¿Me explico? Entonces, si es que tú no quieres y solamente tú quieres tener la respuesta, se lo pide. En este caso, yo sí soy afable a hacerlo. ¿Quién puede rellenar este formulario? Esto también. Si quieres que el enlace que se va a compartir para que lo realicen lo haga cualquier persona o quieres que solamente personas de tu organización que cuenten con el correo institucional tengan que registrar su nombre y una respuesta por usarlo. Perfecto. O personas específicas de mi organización pueden responder eso si es que tú registras el nombre, el correo electrónico, etcétera. Pero para mí, cualquier persona puede responder, ¿ok? Con cuenta Hotmail, sin cuenta Hotmail, etcétera. Opciones de respuesta. Aceptar respuestas, obvio, ya, porque si no, no se habilita. Fecha de inicio. Yo quiero que esta evaluación sea el día de hoy, a 17 de septiembre, inicie. Realmente yo quisiera que inicie ya. Ok, que ya haya iniciado para ponerlo a prueba, porque después se bloquea, ¿sí? Y la fecha de finalización, hoy mismo 17, que finalice a la 1:30. Perfecto. Es decir, ya está ahorita la evaluación ejecutándose, ¿no? Tú le vas modificando. Establecer duración de tiempo. Este es genial, porque aquí podemos poner 30 minutos, 60 minutos. Yo voy a poner de 60 minutos una hora. Ordenar aleatoriamente, mostrar barra de progreso. Sería genial porque hemos hecho dos secciones. Si hay más secciones, van aumentando, ¿sí? Una sección de nombre, curso y nombre y curso, ¿no? Paralelo. La otra opción de las preguntas cognitivas y la otra opción de las metacognitivas, ya sea el caso. Entonces, o personalizar mensaje de agradecimiento también. Si las respuestas se han enviado correctamente, yo podría poner felicitaciones. Felicitaciones. Has culminado tu evaluación del primer trimestre 2022. Perfecto. Sí, para motivarlo, ¿no? Vamos a un tipo de felicitaciones. Confirmaciones de respuesta. Permitir la recepción de respuestas después del envío. Recibir una notificación de correo electrónico de cada respuesta. Ya eso dependerá de cada uno, ¿no? Si lo quiere, ¿no? Tenemos habilitado tener correo electrónico, etcétera. Eso no por ahora. Y ahí ya tenemos la evaluación configuradita. Listo. Ahora viene
la otra parte importante que les quería explicar. Veamos si se grabó la configuración, es automático, todo se va grabando. Perfecto. Listo, vamos a ver acá. ¿Qué es lo que yo te pedía que hagas en el momento de que todavía tengo? En sección 1 tenemos las opciones de selección el paralelo, lo que sea. Para que haya una filtración, ya lo vamos a ver en el Excel que se emite. Aquí, al dar clic, se te va varias respuestas obligatorias. Aquí abajito hay la opción que dice ordenar opciones aleatoriamente. Si es que quieres que la evaluación se, las opciones se ordenen, ¿no? De manera diferente. Menú desplegable. Es decir, si pongo menú desplegable, va a salir, selecciona la respuesta, A, B, C, D, en varias opciones, ¿no? Hacia arriba, de arriba hacia abajo. Matemática, mira lo que sale, ¿ok? Como tipo binario, subtítulo, etcétera, ¿no? Yo esta vez voy a trabajar agregar ramificación. Ok, damos clic aquí. Listo. Se nos quedó como, ok, así tipo matemática, ¿no? Decimos. Bien, si escoge décimo A, ok, que vaya a la siguiente, pero por ejemplo, si escoge décimo A, esto nos sirve también para hacer juegos, ¿no? Si cogió la respuesta incorrecta, sales del juego, ¿no? Siguiente o se va a nombre completo, ya para que vaya avanzando. Si escoge décimo B, nombre completo, para que haya una secuencia, ¿sí? Y nombre completo. Digamos que escogió décimo C, yo no quiero que vaya, esto te sirve a futuro, ¿no? Yo no quiero que vaya a nombre completo, sino que se vaya al fin del formulario. Es un ejemplo para que veas cómo funciona esto, ¿no? Ya. Y listo, regresamos, ya quedó configurado. Y mira lo que va a pasar. Ponemos vista preliminar. Y así puedes jugar con cada pregunta, puedes hacer esta ramificación. Ya, mira, ahí tenemos la barra de tiempo, ¿no? Sí, de avance, como dijimos. Mira, si escojo la opción A, te vas a nombre completo, si ¿sí te das cuenta? Si escogí la B, por ejemplo, también, pero si escogí la C, ok, se acabó, dice enviar, fin del formulario. Entonces, así podemos jugar nosotros y hacer realmente una actividad súper genial en donde, a como van escogiendo las respuestas correctas, van. Y si no, te retrocede al final. Tú ves cómo lo ramifica, ¿ya? Hay que tener nomás en cuenta las ubicaciones, las secciones, etcétera. Entonces, vamos a cambiar la ramificación de décimo C para poder hacer la actividad con el ejemplo. Aquí. Como teníamos ramificado, ramificación, nombre completo, nombre completo, no a nombre completo. Perfecto. ¿Ya? Sí. Y así puedo ir yo ramificando todas las que yo desee. Si se dan cuenta, mira. Si es correcto, eso ya como tú quieras. Eso tú le puedes dedicar un tiempo ir a donde te salen todas las secciones que tú tienes trabajando. ¿Ok? Bien. Entonces, eso no le vamos a hacer nada, solamente lo que dijimos al inicio. Perfecto. Y vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer una prueba ahora. ¿Cómo? Cerramos este de YouTube. Y en respuesta, en la opción, al ladito, arriba, primero tengo pregunta y abajo tengo respuesta. Dice cerrado, estado cerrado. ¿Ok? Vamos a ver. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Recopilar respuestas. ¿Ok? Vamos a ver, recopilar respuestas. Dice, aquí tenemos las opciones para el link, el enlace que le vamos a enviar a nuestros chicos, a nuestros estudiantes. Dice, cualquier persona puede responder. Solo las personas en mi organización pueden responder o las personas específicas. Cualquier persona. Acortamos URL para que no sea un link demasiado extenso.
Aquí también podemos poner grupo, nombre, canales, Outlook, Teams. En este caso, por esta vez vamos a hacer la copia. Como lo vamos a poner en ejecución, o copiar, y no nos olvidemos, enviar. ¿Ok? ¿Sí? Para que se envíe. Ya, bueno, esto es en el caso si ponemos aquí, ¿verdad? Copiamos, ya está. Y ahora nos vamos para ponerlo a prueba. Una ventana de incógnito. A ver qué nos parece y podemos ver si estamos en algún error o algo. Vamos a ver. Ahí copiamos el enlace. Vamos a ver si tenemos algún error o no. Dice, ya no se aceptan las respuestas para este formulario. ¿Por qué será? Vamos a verificar. En la configuración, nosotros tenemos que tener en cuenta la hora. Dice fecha de inicio a las 0 y 45. Todavía no es la hora, yo tengo las 0 y 15. Entonces vamos a cambiarle aquí. 5 minutos antes, para que tiene que estar dentro del rango, es decir, a qué hora inicia y a qué hora termina para que se ejecute. Exactamente a la hora, acorde al meridiano, se va a ejecutar. Listo, ya está ahí. Ok, vamos a ver si es verdad. Ya, si funciona o no funciona. Vamos a nuestro. Refrescamos. Y ya se debe activar. Ya se activó porque está dentro de la hora. Mucho con eso, no te vayas a asustar que no se activó. Entonces, dice evaluación de estudios sociales, primer trimestre basado. Dices, tiene una duración de 60 minutos, se trata de un formulario, te va a salir un mensaje una vez que empieces, no podrás pausar el temporizador. No se preocupe, ponle proporciona un recordatorio, al último minuto te va a salir, ¿ya? Entonces, haga clic para empezar. Y empezamos. Vamos a hacer una evaluación. Y dice, escoja su paralelo, décimo A, yo soy décimo A. Vamos a hacer uno de cada uno. Nombre completo, vamos a poner mi primer nombre de pilas, Marcos. Siguiente, voy a escoger cualquier opción, mil disculpas. Ya la primera, la de acá, las C. Y aquí llenamos. Acá no hubo nada que llenar. Opción 1. Ok. Y en la siguiente tenemos un enlace. Aquí, mira, se habilita la manito para ir al enlace. Vemos el video. Ah, ya ha sido la opción tal. Y enviamos. Ahí está la barra de progreso, ver resultados, etc. Vamos a enviar otra respuesta. No, porque es para ver. A dar clic, damos inicio. Sí. Vamos a hacer una con décimo B. Vamos a poner otro nombre. Ya. Siguiente. Escogemos la primera. Esto es un ejemplo. En la siguiente voy a escoger de un mismo paralelo que ya escogí para que vean cómo se filtra. Y con eso, opción 2. 2. Enviar. Perfecto. Vamos a hacerlo una vez más con el fin de ver qué pasa. Otro décimo. Ya. Juan. Siguiente. Si ven que está por secciones, entonces se inicia la industrialización. Ok. Opción 2. Como dejamos obligatoria, no podemos pasarlo. Vamos a ver qué pasa si. Ajá, me sale. Esta pregunta es obligatoria, no puedo. ¿Sí? Opción 2. Perfecto. Y aquí pongo ver resultados. Ok, ver resultados. Si te deseas enviar otro. No. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Retrocedemos y vamos a ver en nuestra matriz, nuestra base. Dice respuestas. ¿Ok? Y ahí tenemos evaluación de estudios sociales del primer trimestre basada en la reflexión metacognitiva. Tengo tres respuestas, puntuación media, tiempo medio al finalizar, etc. Todavía está habilitado, 51 minutos nos queda. Revisa las respuestas. Vamos a abrir aquí, se te habilita una, abrir en Excel. Aquí ya la ves a tres puntitos. Eliminar todas las respuestas, si quieres dejarlo en cero, resetear, imprimir resumen. Vamos a abrirla porque quiero chequear algo con ustedes.
que yo te dije, si tienes varios paralelos, puedes utilizar un mismo form, no es necesario utilizar más, ya, o copiarlos. Vamos a habilitarlo, vamos a abrirlo y vas a ver cómo puedes hacer para seleccionar. Ahí mismo te da la opción filtrar y listo. Ahí me van a salir todas las opciones de respuesta. Ya, eso es un ejemplo del anterior. Ya se está abriendo el nuevo. Ahí está. Esa es la opción anterior. Démosle un poquito de tiempo, está un poquito lenta. Y seguimos. Ya, ahí se abre. Entonces, tenemos varios, ¿no? Correo electrónico, lo dejamos en anónimo nomás. Sí, ahí está la hora, la fecha, el minuto y el segundo en que ingresó. Total de puntos, nos ganamos un punto por aquí. Ya, ahora aquí. Yo voy a tener una sola fila ABC, ABC. Entonces, si chuso, como docente nos ponemos inquieto y tanto que tengo que revisar, ¿no? Aquí. Ok, habilitamos edición. Aquí vas a escoger. Seleccione, vas a filtrarlo automáticamente. Solo quieres los A. A aceptar y solo te van a salir los del décimo A. Ok, solo quiero los del décimo B. Décimo B. Solo todos los del décimo A que te respondieron eso. Es decir, si compartieron el enlace o algo, compártele estas respuestas a tu compañero docente del otro paralelo, tu compañero de fórmula, y van a los dos a compartir y van a ver las respuestas. No necesitas realizar copias, sino solamente selecciona. Y si quieres de los dos, ahí están de los dos. Eso va a quedar guardado, eso no lo vas a borrar. Ya queda en el formato automáticamente. Ves total de puntos, puedes ver también todos los que sacaron 0, todos los que sacaron 1, etcétera, ¿no? Para que tengas una media, si hay que hacer una retroalimentación, mejorarlo, etcétera. Bien. Prácticamente esto era lo que te quería explicar, cómo hacerlo para que puedas desarrollar tus respuestas y tus evaluaciones cognitivas y metacognitivas de lo más genial. Entonces, tenía aquí yo un ejemplo de lo que ya estaba haciendo con imágenes, también preguntas, etcétera, ¿no? También de 60 minutos, hemos pegado imágenes muy similar, ¿sí? Entonces, hay más herramientas, te invito a que también vayas indagando, verificando, ya, y explorando más que nada. Innovemos todos los días, es mi mejor recomendación. Ya, no te olvides en compartir el URL, ya, o el QR para que puedas enviar tus enlaces para las evaluaciones, ¿no? Sí, entonces, gracias. Saludos y éxito, que te vaya muy bien. Chao.